We'll be right back.
Thank you.
Y en este momento ya contamos con la presencia de nuestro párroco para hacer la bendición de este ruedo municipal para que
pues las fiestas, el jaripeo, todo lo que aquí se conlleva, pues siempre salga en buenos términos y todos salgamos contentos después de cada evento sin tener que lamentar alguna tragedia, alguna desgracia. Para eso el día de hoy nuestro párroco nos acompaña y él será el encargado de realizar la bendición de este ruedo y que desde luego pues todos nosotros aquí como testigos acompañándolo en este acto. Cedo los micrófonos para usted, padre. Buenas tardes ya, hermanos, a todos. Los espacios donde podemos convivir fraternalmente nos sirven no solamente para robustecer nuestras relaciones interpersonales, sino también para crear lazos de verdadera amistad. En lugares como este, donde habrá una concentración considerable de personas, siempre es bueno pedir la bendición de Dios para que las convivencias, las reuniones, incluso las sanas diversiones que se realicen en este lugar, pues sirvan para crecer en la fraternidad, en el espíritu cristiano y en la confianza en Dios. Sabemos y recordamos que por la fe, los que creemos en Dios somos sus hijos, somos hermanos, independientemente de nuestra denominación o de la iglesia a la que pertenezcamos. En un lugar común como este, donde se reúne toda la comunidad, toda la población, cada uno de nosotros tiene la oportunidad de expresar su fe de manera personal y comunitaria. Con un espíritu de fe, les invito a todos para que participemos en este momento de oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Ahora, hermanos, escuchemos las palabras del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, ¿no saben que en un estadio todos los corredores compiten, pero uno solo recibe el premio? Corran de manera que consigan el premio. Además, todos los atletas se privan de muchas cosas. Ellos lo hacen por un premio que se acaba. Nosotros, en cambio, lo hacemos por un premio que dura para siempre. Así pues, yo corro, pero no a ciegas, y lucho, pero no dando golpes al aire, sino que domino mi cuerpo y lo obligo a que me sirva. No sea que después de predicar a los demás, quede yo descalificado. Palabra de Dios. Dios nos ha dado las fuerzas para que le sirvamos con alegría. Ayudémonos y ayudemos a nuestros hermanos y a nuestro cuerpo sujeto a la ley de Dios para que siempre estemos dispuestos para toda obra buena. Por lo tanto, Dios aprueba que dediquemos un tiempo al descanso del espíritu, al ejercicio corporal y a la sana diversión. Esto nos ayuda a mantener un equilibrio emocional, un equilibrio interior y una fortaleza espiritual para comportarnos de un modo fraterno, para vivir en la amistad y en la hermandad con los demás.
vamos a decir juntos: acércanos a ti, Señor. Tú que eres la vida de todos los que redimiste con tu sangre, acércanos a ti, Señor. Tú que eres la fortaleza de los débiles y el premio de los fuertes, acércanos a ti, Señor. Tú que pasaste haciendo el bien y curando a todos, acércanos a ti, Señor. Tú que nos envías el Espíritu Defensor para que nos robustezca, acércanos a ti, Señor. Tú que has puesto la fuente de la verdadera alegría en el amor a ti y a los hermanos, acércanos a ti, Señor. Tú que escuchas nuestras súplicas para que nuestra alegría sea verdadera y completa, acércanos a ti, Señor. Tú que quieres que unidos a ti tengamos un mismo pensar y un mismo sentir, acércanos a ti, Señor. Oremos. Señor, te alabamos sin cesar, porque todo lo dispones de un modo admirable y moderas con sabiduría el trabajo y las ocupaciones de los hombres, concediéndoles un tiempo de descanso y de honesta diversión, para reposo de sus cuerpos y alivio de sus mentes. Imploramos, Señor, tu clemencia para que este lugar cumpla debidamente su misión, favorezca el ocio y el recreo del espíritu y asegure la salud del cuerpo y de la mente, de modo que los que aquí acudan se enriquezcan mutuamente con un trato fraterno y juntos te alaben con alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, sobre este lugar, y permanezca para siempre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En los cielos y en la tierra sea por siempre bendito y alabado. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia. Sagrado Corazón de Jesús. San Nicolás de Tolentino. San Miguel Arcángel. San Francisco de Sales. Vamos ahora a poner el agua bendita. Simbólicamente abarcaremos los cuatro puntos cardinales mientras rezamos juntos y les invitamos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Dios ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Yo al revés. Ahora para atrás. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre este lugar y permanezca para siempre. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Bueno, hay que encomendarlo siempre a San Miguel también, que es nuestro protector. Dicen que se puede pisar aquí. Pues por lo pronto vamos a hacer entonces una oración aquí en el centro y ahora damos la bendición. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y en el pecado. Recemos juntos la oración a San Miguel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra las perversidades y las acechanzas. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con la fuerza que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, sus trabajos, sobre este lugar y permanezca para siempre. Amén. Ave María Purísima. Bueno, pues, un aplauso para nuestras autoridades que han aprendido este trabajo y para todos los que lo disfrutan, ¿eh? Que Dios los bendiga y que en este lugar pues haya momentos de sano esparcimiento, de sana diversión y de convivencia fraterna. Que Dios los bendiga a todos. Felicidades y buenas tardes a todos. El
patrón San Miguelito le dio la autorización. ¡Que viva San Miguel Arcángel, señores! ¡Viva nuestro santo patrón! ¡Viva nuestra estrella América! ¡La Virgen de Guadalupe! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la religión católica, señores! ¡Y arriba el pueblo de San Miguel! ¡Que este día os ofrece la fiesta, señores! ¡Viva el volcán de Chico, señores! ¡Viva nuestras autoridades también! Aparte de la mesa de fiestas profanas, le damos más sinceras gracias a todos los que nos acompañaron, que tuvieron el tiempo para honrarnos con su presencia. Muchas gracias y mil felicidades. Aquí nos esperamos y que San Miguel me los bendiga, señores. ¡Viva San Miguel! La mesa me acaba de enterar ahorita. Yo no soy aquel, pero ya que me lo pide, voy a informar que se espere el cachito, van a dar un refrigerio, van a compartir el pan y el asado. Muchas gracias, que Dios me lo bendiga. ¡Que viva la patrón San Miguel, señores! Que me adorabas, por si acaso quieres regresar, te voy a esperar, te voy a esperar. Tragos de amargo licor que no me hacen olvidar, y me siento como un cobarde que hasta me pongo a llorar. Vamos a ver.
Adiós.